Hola gente, hoy dejamos el Gerés momentáneamente y nos dirigimos a Braga. Está a unos 36 kilómetros más o menos de aquí, del Gerés. Y bueno, nos dirigimos a ver el monasterio que se llama Don Jesús de Domonte, Don Jesús Domonte. Entonces, vamos a ver qué hay por esa zona. Yo, por lo que vi desde ese monasterio, hay un buen paisaje de la ciudad de Braga. Y allí vamos. ¡Vamos allá! Pues bueno, hoy parece que va a ser un día aterrador de calor. Yo ya me puse así, pantalón cortito. Ya veis que mis piernas están con su vello. Espectaculares. Y bueno, a ver qué nos prepara esta rutilla. Pues lo de ir a Braga me lo dijo un seguidor del Facebook, y me imagino que será seguidor del canal. Y bueno, me dijo que estaba del Gerés a 36 kilómetros. Y bueno, decidimos ir hoy a ver un poco, sobre todo ir a ese monasterio, porque el tiempo no da mucho más, sobre todo estando de vacaciones. O sea, por las mañanas vamos a los sitios, que hace un poco más, bueno, hace la temperatura un poco más suave. Y por la tarde, pues nos churrascamos a tomar el sol y pegarnos el chapuzón. Entonces, decidimos venir a Braga. Y bueno, a ver qué nos espera. Espero que no pase nada raro por el camino y punto. En el Gerés quedan muchas, muchas cosas por ver. O sea, pero bueno, habrá más años para poder verlo con más calma, con más días de vacaciones. De esta vuelta solo tenemos 3. Para mucho no da, pero para poder desconectar un poco y al paso, pues, hacer un par de vídeos para el canal y teneros un poco entretenido en casa cuando hace mal tiempo.
Bueno, ya estamos llegando. Ahora vamos por este trozo de carretera hasta el monasterio. Y observo que asfaltaron por encima de los adoquines. O sea, una, para mi pensar, una chapuza, porque le saca lo bonito del tramo hasta el monasterio. Pero bueno, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. A ver si ya estamos llegando. Estamos en el sitio. ¿Qué tal, Lucy? Bien. Bueno, pues os vamos a dejar las imágenes de esta zona del monasterio de Bon Jesús do Monte. Y eso, vamos adelante. Estamos en el punto de inicio. Ahí al fondo se ve Braga. Y estamos en el inicio de subir hasta Bon Jesús do Monte. Ahí, arriba. Dicen que hay 500 peldaños hasta ahí arriba. Y bueno, este monasterio fue construido en el 1772. Y ya veis, es una chulada. Perdón. Me equivoqué, era para animaros. 500 peldaños es desde aquí, y cada X metros, pues hay esas capillas a los lados, hay muchos descansos con su fuente, y en cada capilla hay unas versiones de Jesús y todo eso, los que sean religiosos. Pues podéis pararos, son unas figuras bonitas, pero bueno, al estar cerradas y tal, pues no, como no tengas buena luz, no sacas bien las fotos. ¿Qué pensabais, que iba a subir andando los 500 peldaños? Vais jodidos, y aún encima hoy. Un día de tremendo calor, o sea, y aquí estamos en el funicular, o sea, estamos de pie, la gente sentada ahí, y bueno, más cómodo así, por lo menos con un día como hoy, que se caen los pájaros con la calor que hace. Y estamos ya arriba, como veis, hemos llegado. Chispum, se acabó el duro. My beloved one, can you see what has changed since the fight began? Had you closer then, this is not the end. Hold my hand one more time like we used to do, side by side. See the sun is defeating the night. I sing my melodies of hope, flowers grow in the barren ground. I see them all around, only the wind. Don't you worry now. May the wind have your back and the sunlight be warm in your.
again, let us begin. I sing my melodies of hope, flowers grow in the barren ground. I see them all around. On with the wind we go. Can you take gente, despido el vídeo aquí. Espero que os gustara, que le deis like al vídeo, que os suscribáis al canal, que lo apoyéis. Ya sé que no es un canal muy espectacular, pero bueno, esto es un pequeño hobby y se hace lo que se puede y siempre se intenta mejorar. Y bueno, de esta vuelta aquí disfrutando con la pareja que está mirando, no sé, ¡Lucy! Bueno, me despido de todos vosotros. Un saludo.